En este video hablaremos rápidamente de la serie 5000 de procesadores de AMD, y para ser más claros, hablaremos de los CPU con gráfica integrada, porque estoy seguro que serán la mejor opción para todos aquellos que quieren un PC para jugar y trabajar a buen costo-rendimiento. Por otro lado, no podemos dejar pasar el lanzamiento de AMD con su tecnología Fidelity Super Resolution, la alternativa a Deep Learning Super Sampling de NVIDIA, porque desde ahora les puedo pronosticar que la tecnología de AMD será más popular que la de NVIDIA. Mejor dicho, como abrebocas, la posibilidad de jugar con mejor calidad gráfica y fluidez no necesariamente necesitan de una GPU RTX. Los Ryzen 5000G completarán la gran familia de procesadores que AMD está construyendo en torno a su arquitectura Zen 3. Estos procesadores se caracterizan por tener una GPU integrada, todos tienen un consumo de 65 vatios y la misma cantidad de núcleos de sus predecesores de la serie 4000. Los procesadores son los siguientes: un Ryzen 7 5700G de 8 núcleos, 16 hilos, a una frecuencia de 3.8 a 4.6 GHz, 16 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8. También encontramos el Ryzen 5 5600G, un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, a una frecuencia de 4 a 4.2 GHz, 8 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8. Y por último, uno de los procesadores que más llama la atención debido a su gama, el AMD Ryzen 3 5300G, un procesador de 4 núcleos, 8 hilos y una frecuencia de 3.9 a 4.4 GHz, 16 MB de caché de tercer nivel y GPU Vega 8. Estas APU son muy llamativas porque podrían ser la alternativa perfecta para la gran mayoría de usuarios que quieren armar un PC para jugar o para multimedia a nivel de entretenimiento. Incluso perfectos para aquellos que están comenzando en el mundo audiovisual y el uso de programas de diseño asistido 2D y 3D. Y no se pueden permitir comprar una tarjeta gráfica dedicada, y menos en estas épocas donde un riñón es más barato. Las gráficas integradas tienen el potencial de permitirle jugar en resoluciones de 720 o 1080 en gráficos medios o bajos, con buena tasa de FPS, obviamente esto dependiendo del juego y las configuraciones. Y si a esto le agregamos el plus del lanzamiento de la tecnología de Fidelity Super Resolution, una alternativa a Deep Learning Super Sampling, que para resumirles y no ser tan técnicos, es una tecnología que hace que la calidad de los juegos y la fluidez sean mejores. El tema aquí es que para probar dicha tecnología necesitamos sí o sí una tarjeta NVIDIA y de la serie RTX si estamos hablando de Deep Learning Super Sampling. En AMD, con Fidelity Super Resolution, una tecnología parecida, la necesidad de utilizar un hardware específico de una marca ya no es necesaria, tanto así que mostraron los resultados obtenidos utilizando una tarjeta gráfica GTX 1060 de NVIDIA, dándole la oportunidad al consumidor de utilizar dicha tecnología a partir de la serie 10000 de NVIDIA, o sea Pascal, y prácticamente en todas sus tarjetas actuales: RX 400, 500, RX Vega, RDNA de primera y segunda generación y RX 5000 y 6000, lo cual le da un empuje a todas esas tarjetas gráficas e incluso a los gráficos integrados de los procesadores, dándole ese potencial que necesitábamos para seguir disfrutando de los mejores juegos a una buena calidad gráfica y un muy buen rendimiento a nivel de FPS. Bien, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyarnos con un me gusta, dejando tu opinión en la caja de comentarios y compartiendo. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.